invitado especial que se va a presentar y nos va a mostrar un juguete increíble. Bueno, cuéntenos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jason González, especialista de producto de Sony, y quiero hablarles de la cámara para bloggers especializada que tiene Sony, que se llama ZV-1. Es una cámara especializada en bloggers porque precisamente todo lo que está en la cámara está pensado para las personas que necesitan realizar contenidos audiovisuales. ¿En qué sentido? La cámara permite tener no solamente una alta calidad en fotografía y en video, su pantalla es totalmente abatible cuando necesitamos hacer grabaciones tanto en exteriores como en interiores y necesitamos grabarnos nosotros mismos cuando estamos haciendo reviews o estamos haciendo diferentes actividades que normalmente las personas que se dedican a la videografía necesitan. Los comandos de la cámara pues permiten tener accesos directos pues precisamente al botón de grabación, a los modos de uso. Pero una de las grandes ventajas que tiene esta cámara es que tiene unos modos automáticos de seteo. ¿Qué significa? Normalmente cuando hacemos grabaciones de video debemos hacer una postproducción, ajustar como temas del tono de la piel, ajustar un poco como el tema de los colores. Esta cámara lo hace de manera automática, entonces le permite que cuando necesitamos hacer un contenido y que necesitamos, digamos, de cierta manera publicarlo de una manera mucho más rápida, la cámara ya hace una configuración previa para que no necesitemos hacer tantos ajustes, no necesitemos hacer, digamos, de cierta manera pasar a un proceso de postproducción, sino que la cámara directamente lo puede hacer. Además, pues, permite grabar video en alta calidad, entonces no importa si estamos dentro o fuera. 4K, ¿cierto? Exactamente, podemos grabar en 4K y en diferentes resoluciones. Y pues tiene un accesorio que se puede adaptar a la cámara y es un accesorio que en el micrófono va a permitir que en exteriores el viento y el sonido no se vayan a filtrar en nuestra grabación. Entonces también lo podemos utilizar como una cámara, digamos, para hacer streaming, entonces lo podemos conectar directamente a nuestro computador y también hacer streaming a diferentes plataformas, simplemente conectado por el cable USB. Entonces permite que esas personas que se dedican a hacer video, fotografía y subirlo a sus redes sociales y exponer, digamos, todos los productos y tendencias, les va a permitir hacerlo de una manera fácil, sencilla y exportarlo con una calidad bastante alta. Gracias.